Freddy Metal Show es presentado por Mega de Monterrey, Warcry Monterrey, Warcry USA, Warcry Argentina, Warcry Pueblo Maldito, Mephistófeles del Humor, Revening, The World of Metal, Se Jababin, Memos de Cualquier Tipo, Mondragón Monster, Productosis, El Universo del Metal Progresivo, La Gran Ciudad, Los Mejores Eventos en Tu Ciudad presenta, Sinister en Monterrey, 22 de marzo, Café Iguana, compra tus boletos en Dark Vision Music Shop y en Heavy Machinery. Iguana, Juato Rock, los mejores tours y por Metal Corrosivo. Escúchanos por esta señal. Metal Corrosivo, muchas gracias por la bienvenida. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen los nuevos videos y no dejes de escuchar Metal Progresivo y Metal Corrosivo. Y escucha todos los y sigue en sintonía en esta tu frecuencia de Metal Corrosivo. Comparte las publicaciones. Tenemos excelentes noticias todos los días. Estamos 24/7. Envía tus mensajes con Roy Lamus Legacy. O si no, escríbenos a Metal Corrosivo. Y dale click a nuestra página oficial, que es Metal Corrosivo Metal. Y Freddy Metal Show, comenzamos. Esto es Freddy Metal Show número 1. La Nación del Metal. También le damos la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores, que son Primitive Records, Metal World Music, El Cuentista y Bunker de Metal. Esto es Freddy Metal Show, La Nación del Metal número 1. Comencemos. Esto es Freddy Metal Show, el metal progresivo, La Nación del Metal. Sean bienvenidos, banda, a un nuevo programa de Freddy Metal Show en nuestra nueva casa aquí en Metal Corrosivo, Black Spot. En verdad, compartan este video. Para los que nos miran en YouTube, muchas gracias por escucharnos. Compartan este video, suscríbanse en este su canal, ya sea Freddy, y visiten los canales oficiales de Freddy Metal Show, que estamos en YouTube como Freddy Metal Show. Ahí puedes escuchar semanalmente nuestro programa, que se transmite originalmente en Spreaker y en YouTube, en nuestro canal oficial. Y estamos en este nuevo programa que en verdad nos han brindado la oportunidad Metal Corrosivo, a nuestro amigo Roy y a toda la banda que en verdad sin ustedes no se nos hubiera abierto este espacio. Quiero explicarles un poquito de qué se trata Freddy Metal Show. Freddy Metal Show es una página, un programa que fue creado para difundir el metal, para apoyarlo, en especial aquí en México, darles las mejores noticias nacionales, locales, internacionales, y hasta de las que no te enteras, ¿verdad? Estamos aquí para platicar, para cotorrear un rato, para que te distraigas, para que sigas escuchando un buen heavy metal, ¿verdad? Muchas gracias a todas las bandas que quieran participar en Freddy Metal Show. Envíanos tu correo que diga freddymetalshow@hotmail.com, o si no, a freddyfm16@hotmail.com. Tenemos nuestros dos correos. Visita nuestras páginas oficiales, que son Mega de Monterrey, Warcry Monterrey, Warcry USA. La página oficial de Freddy Metal Show en Facebook se llama igual, Freddy Metal Show. Ahí puedes encontrar las mejores noticias. También puedes visitar nuestra página oficial, que es de esta tu frecuencia, Metal Corrosivo. Dale like, ahí vas a encontrar noticias y todo lo relacionado con el metal, en verdad. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha. Quiero darle las gracias a Roy por permitirme estar en esta nueva señal. En verdad, muchas gracias.
Y en especial quiero darte las gracias a ti por escucharnos en este nuevo programa. Sigue siendo Freddy Metal Show, nada más que con un nuevo eslogan: La Nación del Metal. Y escucha nuestro nuevo episodio de 15 minutos. Córrele a nuestro canal de YouTube, que es Freddy Metal Show. Y aquí en Metal Corrosivo, escucha este programa que en verdad es como yo le dije al dueño de esta frecuencia. Dije, yo voy a dar todo por ustedes, banda. Aquí estamos. Si tienes una banda y ya grabaron y ya tienen material, puedes mandarme un inbox a mis cuentas oficiales de Facebook, que es Freddy Castillo Mustaine y Alfredo Jason Castillo. Ahí estamos para atenderte con mucho gusto. También quiero invitarlos a grandes eventos que son en un momento se los daremos, pero sí, acuérdate que estamos aquí en esta nueva frecuencia para darles lo mejor de uno, darles un buen metal, apoyar a las bandas. En este programa traemos un tributo a Mortuary. Más adelante estaremos hablando de ellos. Traeremos canciones de ellos. Estaremos tocando, le rendiremos un pequeño tributo y traemos una gran banda que ellos son Calvaria. En verdad, este programa va a estar, como si sea acá en Monterrey, va a estar con madre. Quiero decirles que Nárgaro llega a México con su The Ascent Sacrifice este febrero 15 en Querétaro, febrero 16 en Guadalajara, febrero 17 en León, el 18 en Durango, el 22 le toca el turno a mi ciudad, Monterrey, Nuevo León, México, el 23 San Luis Potosí, el 24 Tampico, y el 25 Ciudad de México. Así que alístense porque Nárgaro viene con todo. También la gran ciudad presenta aquí en Monterrey, banda, nuestro patrocinador oficial que nos ha dado difusión también en este tiempo. Llega, les trae aquí a la ciudad de Monterrey a Sinister, que será en el Café Iguana el próximo 22 de marzo, para que estén atentos y corran por sus boletos a Dark Vision Music Shop y a Heavy Machinery en Saltillo. En verdad, la gran ciudad viene con todo en este año 2018. Quiero mandarle saludos a toda la banda que nos escuche. Escribe tus saludos, mándanos tus saludos aquí en este tu canal Freddy Metal Show. Y en verdad, espero que te guste, que te diviertas, que te distraigas un rato. Quiero invitarlos también al aniversario brutal este próximo 13 de enero. Bueno, ya pasó. Bueno, ya no se los voy a dar porque ya pasó. Pero bueno. Ah, sí. Vayan al Winter Metal Fest, que es presentado por Premios Canali. Ahí estará Obesity presentando su CD. The Patrick y Andadarius presentando su CD. Pitwinter Shadows y Scarlet Odor to Heaven. Slaughter Mask, que también próximamente los traeremos aquí. The Unholy Halloween. No, Hallelujah. Y Opus Magnum. Ahí estarán estas grandes bandas. ¿Dónde será este Winter Metal Fest? Será en el Mark Artis Irish Pub, allá por Insurgente Sur, número 573, Colonia Nápoles, Ciudad de México, cerca del Metrobús La Piedad. Este 25 de febrero inicia a las 3 de la tarde, banda, para que lleguen atentos y puntuales. La entrada será libre. Y quiero darles una gran felicitación a todos. ¿Qué les parece si empezamos con una rolita? Una banda favorita mía. Vamos con Megadeth, Tornado Souls. Recuerda, estamos en Freddy Metal Show. Comparte este video. Estás escuchando Freddy Metal Show. We'll be right back.
Tommy Escalani presenta Winter Metal Fest este próximo 25 de febrero. El Irish Pool, McCarthy's, Insurgente Sur, allá te veo. Esto es Ready Metal Show, el metal corrosivo. Comparte este video y suscríbete a este canal y dale click a la campanita. Aquí en su programa Freddy Metal Show, espero que les haya gustado el primer tema aquí en Freddy Metal Show, la nación de metal, Tornado Souls de Megadeth. Sí, ustedes dirán, ¿por qué el tema de Tornado Souls de Megadeth? Porque en verdad es mi banda favorita Megadeth, y con la canción me identifico con todas las canciones de Megadeth, pero la que más me gusta es Tornado Souls. Pero bueno, esa es otra historia, después se las contaré. Quiero pasar al siguiente bloque, que es, quiero hablarles de una lamentosa noticia en este Freddy Metal Show, primer Freddy Metal Show. Está lleno de tragedias, como se puede decir. Por favor, visita nuestra página oficial en Facebook, que es Freddy Metal Show, y nuestro canal de YouTube, que se llama igual Freddy Metal Show, y visita nuestras páginas oficiales, que es Metal Corrosivo. Entra al grupo de Facebook de Metal Corrosivo Radio, así lo puedes encontrar. Puedes descargar nuestros episodios de Metal Corrosivo y de Freddy Metal Show aquí en esta tu frecuencia, tu canal, tu página, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Escríbenos de dónde nos escuchas, qué es lo que quieres que hablemos, qué es lo que quieres escuchar. Manda un mensaje a Roy, manda un mensaje a la página de Freddy Metal Show, o envíame un mensaje a mi página personal de Facebook, que es Freddy Castillo Mustang, y Alfredo Jason Castillo. Quiero darle la triste noticia que muere Eddie Clark, el último de los Motorhead clásicos. Fast Eddie, guitarrista de la banda entre 1976 y 82, ha fallecido a los 67 años
por una neumonía. Eddie Clark, guitarrista de la banda de heavy metal Motorhead desde 1976 a 1982, murió este pasado miércoles a los 67 años de edad a causa de una neumonía por la que llevaba varios días ingresado en el hospital. El músico, apodado Fast Eddie, Eddie el Rápido, era el último con vida de la alineación clásica de Motorhead, de la que también formaron parte el vocalista, bajista y líder Lemmy Kilmister y el batería Philip Animal Taylor, ambos fallecidos en el año de 2015. Clark falleció en el hospital donde estaba siendo tratado por una neumonía, según una publicación en el perfil oficial de Motorhead en Facebook. El mensaje, que ha sido compartido más de 20.000 veces, ahorita ya siguen compartiendo, vamos a rendirles tributos todos, y al que reaccionaron casi 3 millones de usuarios, recoge las condolencias de otros músicos que tocaron con el guitarrista, como Pete Campbell y Mike UD, guitarrista y batería de la longeva última formación del grupo. Bill Campbell ha escrito que se siente conmocionado por la noticia del fallecimiento y recalca que será recordado por sus riffs icónicos, era auténtico rocker. Descansa en paz, Eddie. Este fue el mensaje de Bill Campbell hacia su amigo, miembro de Motorhead desde 1984 hasta su fin en 2015. Mike Kitty, por su parte, dijo, él estuvo en Motorhead desde 1992 hasta el año 2015, cuando desaparecieron, y actualmente en Scorpions. Añadido, terrible noticia, el último de los tres amigos, lo vi hace no mucho y estaba en buena forma, así que esto es un completo shock. Ahora Lem y Bill pueden tocar con Eddie de nuevo. Y si escuchas cuidadosamente, estoy seguro de que podréis escucharles. Así que atentos, mis pensamientos van para la familia de Eddie, sus cercanos, concluyó Mikey D. Clark participó en los primeros 6 discos del grupo británico que se disolvió en el 2015. Los que se encuentran clásicos como Ace of Spades, Overkill, Staying Clean, The Miscreants, Bomber, entre otros. El músico decidió abandonar la formación durante una gira por los Estados Unidos junto con el bajista Petey Way, que provenía del grupo UFO. Formó Fat Squay, que llegó a lanzar 7 discos, el último de ellos It Took It en 2011. Y en verdad, se fueron los tres amigos. Mis condolencias para la familia. En verdad, ¿qué les puedo decir? Lamentable noticia para todo el mundo de heavy metal, y más para los fans de Motorhead, y más para el productor Arturo Castro, que él es conocido como Motor, ya sabrán por qué. Pero bueno, lamentablemente, fíjense la curiosidad, es de que se muere The Animal Taylor y Lemmy cae en una depresión. Se rumora que cayó en una depresión, pero y tiempo después muere, después de cumplir años. Y ahora se va Clark. En verdad, yo pienso que ahora los tres están tocando allá en el cielo con madre. Están rompiendo madres. ¿Y qué les parece si para seguir recordando a Motorhead, mientras haya rock and roll y heavy metal, Motorhead va a seguir vivo? Esperemos que es nula la posibilidad que Mike D y Bill Campbell algún día se junten con otro artista invitado para hacer un pequeño tributo a Motorhead en honor a estos tres grandes. Como sabemos, Motorhead era Lemmy, pero detrás de Lemmy estaban sus grandes amigos. Con casi todos terminó bien en sus relaciones. Y pues, de modo, hay que echarle para adelante. Y mientras haya rock and roll, va a existir Motorhead. Ahorita
Ya se nos adelantaron, se nos están adelantando muchas muchas estrellas este año 2018 que apenas va iniciando. ¿Y qué les parece si les recuerdo mis páginas oficiales, que son Freddy Mental Show en Facebook, YouTube? Estamos como Freddy Mental Show. Y visita nuestro canal, que es Freddy Mental Show, y escucha al cuentista. Que por aquí te va, que en las páginas ahí vamos a estar publicando su enlace. En verdad está muy bueno. Quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos del cuentista, al Búnker de Metal que nos está patrocinando, a Metal World Music. Dale click, ahí también tienen las mejores noticias. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Qué les parece si vamos con una canción en tributo a este grande, a Eddie Clark? En verdad se fue. Y comparte este video y coméntanos qué es lo que te parece Freddy Metal Show, cuáles son nuestros errores, etcétera. ¿Qué les parece si vamos con una canción de Motorhead? Esto es Ace of Spades, tocando directamente desde el cielo. Los tres amigos, ellos son Motorhead, Eddie, Philip y Clark. Esto es Motorhead, Ace of Spades, aquí en Freddy Metal Show. Estamos de vuelta, banda, aquí en su programa Freddy Metal Show. Espero que les haya gustado la canción pasada de el tributo a Motorhead. En verdad, sigan, qué bueno que nos sigan acompañando aquí en Freddy Metal Show. Por favor, compartan este audio, descárguenlo, mándenselos a sus mejores amigos, a su tía, a la comadre, a su madre, a todos.
En verdad, muchas gracias por apoyarnos en este programa Freddy Mita Show. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, que son en Facebook Freddy Mita Show, en YouTube. Tenemos nuestros canales oficiales, que es Metal Corrosivo y Freddy Metal Show. Ahí suscríbete, dale click a la campanita y en verdad encontrarás diferente contenido. Y cuéntanos qué es lo que quieres, qué quieres que hablemos aquí en tu programa Freddy Metal Show. Estás escuchando como fondo una rola de nuestros buenos amigos y carnales Bishop Tonkly, y la canción se llama My Brothers of Creation. Verdad, Bishop Tonkly está preparando un álbum excelente, nada más es de que él se lance, y aquí te lo traeremos en Freddy Metal Show. ¿Qué les parece si vamos a una noticia triste? Desgraciadamente se une a la lista de los desaparecidos en este año 2018 un grande de la escena metalera aquí en Monterrey. Falleció lamentablemente Joel Alanis, bajista y miembro fundador de la banda Mortuary. En verdad, mis condolencias para la familia, para la banda. En verdad, Mortuary aportó mucho para la escena de local, también nacional. Y en verdad, se une esta pena de que lastimosamente se nos están adelantando muchos artistas. Últimamente, entrando el año, se están yendo muchos artistas. ¿Qué les parece si les doy una breve plática de, para los que no conocen a Mortuary? Mortuary se formó en el año 88 por Joel Alanis en el bajo y la voz, Joel Leal en la batería, Alberto Martínez en la primera guitarra, y también escribió las canciones en conjunto con Joel Alanis. Por último, Pedro Guevara, Tell Me Dark, en la guitarra rítmica. Y la banda formada en Monterrey, en la cual lanzó su primer demo en el 89 llamado We Are Dead and Take Your Soul, el cual contaba con 4 canciones y su excelente tema Reign of Dead. 2 años más tarde lanzó su único single llamado Mortuary, el cual contaba con 2 temas, el ya conocido Reign of Dead. Reign of Dead, unos meses después, lanzó un single llamado Blackened, un single, y posteriormente lanzó un álbum debut llamado Blackened Image. La carátula sería prohibida, por lo que tuvieron que ponerle la carátula del single. Esta banda empezó a ganar reconocimiento y empezaron a tocar aquí en los bares de Monterrey. Esta banda, y también ganaron reconocimientos en la escena mexicana debido a su extrema brutalidad, por lo cual son invitados para abrir el show de los Morbid Angel, nada más y nada menos que en Estados Unidos, en los estados del sur. También tuvieron el privilegio de abrir para Slayer junto a Trans Metal en 1994, en un show en la Ciudad de México, y en el 95 lanzaría su segundo trabajo titulado Shine Up The End, el cual salió solo en cassette, por lo cual se considera muy rareza y es muy codiciado por sus coleccionistas. Así que si tú eres fan de Mortuary, corre por el Shine Up The End, ¿verdad? Y después de 1997 la banda desaparece lamentablemente, que inesperadamente en el 2006 participarían en un concierto tributo a Slayer, y en el 2008 se confirmaría el regreso oficial de la banda, los cuales se presentaron en diversos lugares, mayoritariamente en México, y estuvieron tocando, banda, hasta el año pasado. Verdad, es una desgracia para la escena metalera aquí en Monterrey. Se los voy a reiterar, mis condolencias a la familia, y en verdad
lamentamos mucho esta gran pérdida. ¿Qué les parece si antes de rendirle tributo a Joel Alanis, vamos con unos saluditos que nos dejaron en nuestros muros? La raza que escucha Freddy Metal Show, verdad, muchas gracias. Compartan este enlace, visítenos en nuestras páginas oficiales que son Metal Corrosivo, Metal Parque de Monterrey, Warca USA, Mega de Monterrey. Queremos mandarles saludos a Ángel, Skonic, Luna. Saludos, carnal. Espero que te esté latiendo este programa. Comparte este enlace, comparte este programa, descárguenlo. Escúchalo en camino al trabajo, a la escuela, camino a donde tú quieras, un paseo. Que tú estés allá en la puesta de la boca, pon Freddy Metal Show, que escuchen lo que es verdaderamente metal, en verdad. Y a todos los camaradas que tenga podcast o que tenga blogs, por favor, si se quieren anunciar aquí en Freddy Metal Show, son bienvenidos. Y unos players o tu banda, tú y tu banda grabaron un demo, por favor, mándamelo. Aquí son bienvenidos todos. Este programa está hecho para apoyar la escena local, nacional e internacional de cualquier parte del mundo. Si tú nos escuchas de España, de Houston, de Argentina, Brasil, de donde tú quieras, un gran saludo también a Guillermo, Gerardo, Valerio Cerda. Salud, ¿quién manda saludos a la Taberna del Black de parte del Guille de Santa Catarina? Y saludos a Amberlin García, que le manda saludos a toda la banda de la Big City Family. Y David Rojas Bernal, que le manda saludos a Freddy y a mí. Y también un gran saludo y un gran abrazo a David Rojas Bernal, que en verdad, aquí desde Monterrey, están apoyando. Y también saludos para Alonso Skate, Jorge González, William, Andrés Rojas, Caicedo, que el pasado domingo cumplió años. Un gran abrazo hasta Colombia. Y también quiero mandarle saludos a Mayret Martínez, Angélica Martínez y Mian Bernal. Y también vamos a mandarle saludos a Sir Adolf Carmine, a mi compadre Mario, a Víctor Dragón Sánchez, a Jorge González, a mi tía Conchis. Comparte, tía, ya sabes que aquí está Freddy para que metal escuches. Y para mi jefe Alfredo Castillo Leos, Adrián Campos, Noé Jacob Martínez, para mi tía Margarita Castillo, que en verdad que están reventando bocinas, están en su carro, donde quiera que estés, comparte este enlace. Y puedes escucharnos también en Listen to My Radio, en la aplicación. Ahí puedes escucharnos y descargar nuestro programa. También puedes descargar el programa de Metal Progresivo y muchos programas más que más adelante te estaremos anunciando aquí en Freddy Metal Show. Y puedes escucharnos en Metal Corrosivo Blogspot MX y en Metal Corrosivo Website Radio y Metal Corrosivo Radio Stream 321. Por favor, compartan este programa y muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición. Quiero reiterarles a todos, este es su programa, son bienvenidos. Estamos aquí en Metal Corrosivo, escuchen Metal Corrosivo todos los jueves. Denle like a las páginas oficiales. Recuerden que Sinister viene a Monterrey este próximo 22 de marzo, allá en el Café Iguana, y no viene solo, viene con una gran banda que es Pestilence, verdad, gran banda, gran concierto que la gran ciudad, patrocinador oficial de Freddy Metal Show, te trae aquí en Monterrey. No olvides comprar tus boletos en taquillas de Café Iguana, Escena, Al Vision Music Shop, Gamma Music Valle y en donde tú quieras. Pero qué les parece si vamos con una canción de Mortuary en tributo a Joel Alanis. Esto es de su más grande éxito, Reign of Dead, aquí en Freddy Metal Show. Comparte este video y vamos para allá. Reign of Dead, Mortuary, tributo. Descanse en paz, Joel Alanis.
Estás escuchando Freddy Metal Show. La gran ciudad presenta Sinister en Monterrey, 22 de marzo, Café Iguana. Compra tus boletos en Dark Vision Music Shop, taquillas de Café Iguana, Kaman Music Valle. Consulta la página oficial Freddy Castillo, Guste o Metal Corrosivo. Freddy Metal Show estará en todos lados. Descansa en paz, Joel Alanis, Mortuary, Reign of Death, en Freddy Metal Show. Estamos aquí de vuelta en tu programa Freddy Metal Show, banda. Espero que les haya gustado este gran tributo a Joel Alanis de Mortuary, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, mis condolencias a la familia, ¿verdad? Esperemos que esté bien allá donde quiera que esté. Y es como les digo, pueden compartir este su programa Freddy Metal Show en todas las plataformas. Estamos aquí en el blogspot de Metal Corrosivo, en My List en Radio, en Facebook, estamos como Metal Corrosivo, Mega de Monterrey, Warker Monterrey, Raven Inc. The World of Metal, y en nuestra página oficial que es Freddy Metal Show en Facebook. Dale like, y nos manda saludos, ahí escribe tus saludos,
qué canciones quieres escuchar, qué es lo que quieres que hablemos o qué es o en qué nos equivocamos. Discúlpanos si me iba a trabar. Ahorita ando un poquito enfermo de la gripa, pero les voy a hablar del headliner del día de hoy, que en verdad es un invitado muy muy especial. Ellos son unos invitados muy muy especiales. Ellos son Calvaria y su sonido parte de una base rítmica bien estructurada de bajo y batería. Son dos guitarras armonizadas con riffs muy rítmicos y frases melódicas, teclados de atmósferas y tintes variados en sonidos seguidos de una voz melódica propia del heavy metal. Ya andan promocionando su álbum Hijos del Sol. ¿Y qué es lo que significa Calvaria? Su nombre refiere a la parte superior de la pieza que cubre el cráneo. También es etimológicamente referente al Calvario, colina de las cercanías de Jerusalén, donde fue crucificado Jesucristo, el lugar donde se amontonaban los cadáveres, cuyo nombre proviene del latín calvaria, calavera, por haber sido lugar destinado a ejecuciones. Los judíos también lo llamaban Golgota. Su primera aparición discográfica ocurre en el año 2000, dentro de un tributo a la banda mexicana Luzbel, con el tema El Loco. Ese tema está grandioso, editado por Discos Metrópolis. En el 2001 lanzan su primer álbum homónimo con la disquera Argenta Records. A finales del 2001, Discos Metrópolis los incluye en su disco Lo Mejor del Metal. Este disco, la banda participa con un nuevo tema en inglés, Trouble in Time. En el mes de febrero del 2013, Calvaria vuelve al estudio para regrabar Metalía, tema que aparece en el compilado que lanza la estación de radio Órbita FM 105.7 y su programa llamado Hipertensión. Otra participación importante se logra en el 2010 al ser invitados en México, Colombia, en el disco de descarga gratuita con el tema Alas. En el 2011 sale a la res el más reciente disco Hijos del Sol con la compañía Madame Records. Y Calvaria se forma en la Ciudad de México a finales de 1998, ofreciendo su presentación el 22 de agosto de ese año, banda. En verdad, visiten sus páginas oficiales, que son Calvaria y su. Y búsquelos en YouTube. Igual con el mismo nombre, Calvaria. Y Calvaria ha llevado su música a los principales foros de rock en la Ciudad de México y lugares de provincia, banda. ¿O qué les parece si ahorita les continuamos platicando de esta gran banda, de estos grandes carnales que nos están, que están participando el día de hoy? Día de hoy aquí en Freddy Metal Show. Ahí me equivoqué de dedo y le subí todo al volumen, pero van a escuchar como fondo Muerte o Victoria de Warcry, que también próximamente traeremos música de ellos. Tú dinos de qué bandas quieres que hablemos. Nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndote en nuestros correos electrónicos, que son freddymetalshow@hotmail.com y freddyfm16@hotmail.com. Puedes visitar nuestras páginas oficiales, que son Freddy Metal Show y Metal Corrosivo en Facebook, y en YouTube estamos como igual, nada más pon Freddy Metal Show o Metal Corrosivo, ahí vamos a aparecer para todos ustedes. Quiero darles unos importantes anuncios que nos han mandado toda la raza de la República Mexicana, ¿verdad? Muchas gracias por su apoyo. Quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos del creativismo, que están apoyando con todo Freddy Metal Show. Y quiero decirles que Rhapsody vuelve a Monterrey en su 20 aniversario Farewell Tour Latinoamérica Legado 2. Hasta el próximo 27 de enero del 2018 a las 9 de la noche. Y el precio del boleto es de $700. Ya sabes dónde comprar tus boletos. Y por cierto, estarán en el Café Iguana. Y puedes pedir tus boletos al siguiente número: 81 10 46 11 57. O si no, acude a Darwish Music Shop.
ahí se pueden, ahí venden boletos sin cargo. Y quiero decirte, quiero invitarte este próximo jueves 15 de febrero, a punto de las 8 de la noche, a un gran concierto presentado por Luke Studio, sala de ensayos y grabaciones. Y estarán grandes bandas. El próximo invitado de Freddy Metal Show, que es Nicotina XL, Atanor, Christoph Lovio, Aeolo, Lika, Minder. Y este se llevará a cabo en el Café Iguana. Y se lo estoy trayendo cada Roca Producciones. Y el Café Iguana está ubicado en Diego de Nueva York, número 927, en el barrio antiguo, aquí en Monterrey, Nuevo México. Si tú nos estás escuchando en la Ciudad de México, Guadalajara, donde quiera, mándanos tus flyers, aquí nosotros te lo promocionamos, y la gran ciudad y la roca se unen para traerte a Sinister en Monterrey. Y les traigo una gran noticia: Sinister no viene solo, viene con Pestilence y con más invitados especiales, que son Kelly Dark y con Genita Hey. Y se preguntarán, ¿cuándo será? Este próximo 22 de marzo del 2018, en verdad, se pondrá a reventar. Tenemos, apoyamos la escena local con estas dos grandes bandas, que son Sinister y Pestilence. Los puntos de venta son Salón Morelos, Escena, Television Music Shop, Camel Music Valle, Heavy Machinery en Saltillo. En verdad, se unió con Darvision, y ya se llaman Darvision, entiéndeme. Pues sí, y recuerden que este evento es patrocinado por Freddy Metal Show, y el patrocinador oficial, que es la gran ciudad. Y quiero invitarles este próximo 25 de febrero al Winter Metal Fest, allá en la Ciudad de México, en el Irish Pub, que está ubicado en Insurgentes. En verdad, asistan, apoyan al metal mexicano. Y como les venía diciendo, Calvaria ha llevado su música a los principales foros de la Ciudad de México y lugares de provincia, recibiendo una gran aceptación entre el público y comentarios favorables por medios de comunicación nacionales e internacionales. La banda ha alternado con diferentes grupos de talla nacional e internacional, como Dio, Quiet Riot, Twisted Sister, Docker, Gamma Ray, Rhapsody, Camelot, Angra, Just Doom, Symphony X, Shaman, Cage, Lacrimas, Torpedor, Ángeles del Infierno, Mago de Oz, Aratoga, 07, Medina, Asahara, Calibre Cero, Rata Blanca, Animal, Son of Stone, Lord Vampire, Grim Reaper, Omen, Team Reaper, Owens, Tierra Santa, Avalanche y más. Calvaria ha tenido diversas apariciones en radio, prensa escrita, televisión, etcétera, destacando entre ellas la participación en el programa Garage, la cadena de cable Telehit, en los programas de televisión sónicamente Emotion Mix, emitidos por el canal 11 del ESPN, Indio TV y cadena 3, canal 28. Calvaria busca con su música contribuir al desarrollo de la escena nacional para darle un nuevo enfoque aumentado, así las posibilidades al público, ya que constantemente se ven mermadas por las modas y la manipulación de los medios masivos. El grupo está en pro de una mejor cultura, así que apoyemos, banda, compartiendo este audio aquí en Metal Corrosivo. Muchas gracias por este gran espacio, para que vean que nadie compite. Mientras estemos unidos, todos vamos a avanzar juntos. Quiero agradecerle a mi buen amigo Roy por darme este espacio, y pues que nos ayude a llevar nuestra música más allá de las fronteras, a todas las bandas mexicanas. Envíenos sus singles, sus temas. Y en verdad, ya se nos está acabando el tiempo, casi el tiempo de este tu programa Freddy Metal Show, y quiero agradecerte, muchas gracias por todo, banda, y esperamos que este gran proyecto crezca. Y si tú quieres tener tu, ¿cómo te diré?, tu espacio en este tu programa,
Con gusto eres bienvenido. Puedes contactarme en mi correo electrónico, mis dos correos electrónicos que son freddymetalshow@hotmail.com y freddyfm16@hotmail.com, o si no, mándame un mensaje en nuestra página oficial de Facebook que es Metal Corrosivo o Freddy Metal Show. Dale like, comparte todo lo que publiquemos, invita a tus amigos a que le den like a la página. Y en verdad lo que están escuchando de fondo es un Holy Warcry, que también es un gran tema de parte de Rhapsody, que llega el 29 de enero aquí a la ciudad de Monterrey. Quiero decirles que Calvaria está integrado por Mario Montaño, voz, Alan Basher, Alejandro Navarro, Aquiles Rodríguez, Rodrigo Díaz en la batería. A la batería y también por muchas bandas. En verdad todos ellos integran lo que es Calvaria.
de vuelta, banda. Estamos de vuelta después de un error técnico. Por eso metimos la canción de Luzbel, Mienten, de su pasado álbum de que se llamó El Tiempo de Odio. Y recientemente Luzbel está estrenando nuevo vocalista. Un gran saludo para Raúl Greñas y toda la banda que en verdad han estado aquí en Freddy Metal Show. Hemos promocionado sus eventos cuando han venido acá a la ciudad de Monterrey. Un gran abrazo, carnal. Y les venía platicando que Calvaria está formado por Mario Montaño en la voz, Alan Bachel en la guitarra, Alejandro Navarro en la guitarra, Aquiles Rodríguez en el bajo y Rodrigo Díaz en la batería. Y sus páginas oficiales son Calvaria Oficial. En Facebook, en Twitter estamos como, bueno, están como Calvaria MX, YouTube están como Calvaria MX, y en Instagram están igual como Calvaria MX. Ya estamos llegando a la recta final de Freddy Metal Show, banda. A la Nación de Metal, recuerden, espero que les haya gustado este programa. Espero que se hayan divertido en estos, en esta hora de metal. Escríbanos qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren, de qué quieren que hablemos, qué es lo que quieren que compartamos, anécdotas, historias, lo que ustedes gusten. Manden su correo electrónico mandando saludos, sus demos de sus bandas a freddymetal16@hotmail.com. Tenemos el correo oficial de Freddy Metal Show, que es freddymetal@hotmail.com. @hotmail.com. Y puedes visitar nuestras páginas oficiales, que son Metal Corrosivo, Mega de Monterrey, Watcher de Monterrey y Freddy Metal Show en Facebook. Son nuestras páginas oficiales. También puedes visitar la página oficial que se llama Metal. Ahí estamos también. En YouTube estamos como Metal Corrosivo. Metal Corrosivo y nuestro canal oficial que se llama igual, el programa Freddy Metal Show. Ahí tenemos invitados, ahí hacemos menciones. Si tú te quieres mencionar en este tu programa, eres bienvenido. Mándame tus flyers, comentarios del programa que les quieres escuchar. También, y gracias a todos los que nos escuchan por My Mister by Tu Radio, por Metal Corrosivo Black Spot. En verdad, con descarguen este audio es excelente. Vamos a estar aquí, primeramente Dios, lo que nos permita, todos los miércoles en el punto de las 9 de la noche. Vamos a estar aquí, ustedes digan, tienen sus canciones, manden qué canciones quieren. Les voy a repetir a las páginas oficiales de Freddy Metal Show, que son Recorcido o Freddy Metal Show. También puedes agregar mi Facebook, que es Alfredo Iglesias Castillo, o si no, Alfredo Castillo Mustang. Así no, mándale un mensaje a mi amigo Roy. Hoy tenemos Legacy, creo que sí es, espero no equivocarme, y darle las gracias a este gran hermano por permitirnos estar aquí en su espacio, que es Metal Corrosivo. Recuerden, usted dice Pacho, es el Metal Corrosivo, y la Nación del Metal me acompaña. Y pues ya estamos cerrando este Freddy Metal Show. Quiero agradecer a todos ustedes por escucharnos. Mandar un gran abrazo a todos los que están detrás de Freddy Metal Show, que nos apoyan, que comparten mis videos cada semana, que nos escuchan. Y especialmente gracias a ti por dedicarnos esta hora. Yo sé que quizás tienes cosas que hacer, pero estás aquí sentado, o estás parado, o vas en el camión, o vas en el carro y nos vas escuchando. Muchas gracias. Pero bueno, banda, esto es todo por hoy aquí en Freddy Metal Show. Recuerden que nos puedes escuchar por MyListe, True Radio, por Metal Corrosivo Radio, Blogspot y por Spreaker. Y visita nuestros canales oficiales, que son Metal Corrosivo y Freddy Metal Show. Bueno, banda, nos vemos, y recuerden, si la bestia ruge es porque está escuchando metal. Nos despedimos con una rola de Calvaria. Esto se llama Ven por mí, y en Freddy Metal Show.
Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, recuerden, si la bestia ruge es porque está escuchando metal. Recuerde, no leen rock and roll. Antes un saludo de Calvaria. Vamos a esto. Queridos amigos de Freddy Metal Show, yo soy Mario Montaño, cantante de Calvaria, invitándoles a que sigan muy de cerca el programa. Próximamente estaremos presentando por aquí algunos avances de nuestra más reciente producción. Heavy Metal por siempre, Calvaria. Y a continuación, para cerrar este primer Freddy Metal Show, ven por mí, Calvaria. ¡Hasta la próxima! Premios Carnali presenta Inter Metal Fest, 25 de febrero, Macari Music Club. La Gran Ciudad presenta Sinister y Pestilence en Monterrey, Café Iguana, 22 de marzo del 2018, compra tu boleto en taquillas de Café Iguana y en la Luz Music Shop. Hasta la próxima, esto fue el Freddy Metal Show, la atención de metal. En el regazo de tu ilusión, cobijándome en las sombras de esta oscura dimensión. Show todos los miércoles 9 de la noche. Comparte este video o este audio. Hasta la próxima. Gracias por tu apoyo. Calvaria, ven por mí.